Saludos amigos, hoy les voy a hacer mi crítica hacia el villancico de Navidad recientemente lanzado por la cadena COPE a través del programa deportivo Tiempo de Juego. Aquí, para quienes no saben, Tiempo de Juego es desde hace casi 50 años el mejor programa deportivo de la televisión, de la radiodifusión en España. Por supuesto que sus actuales conductores, Pepe Domingo Castaño, Paco González y varias redacciones regionales de la cadena COPE en el área deportiva, le han dado en el blanco. Fue una gran emoción decirles de que fue muy buena y fue de grata inspiración mexicana. Y uno de los cómicos del Grupo Risa, reintegrados a la cadena COPE, confirmó que la inspiración vino de Querétaro. Sí, de Querétaro. Incluyeron el tema del clásico Boca-River, que finalmente lo ganó. Y en las canchas y la tesitura de la Conmebol por parte el señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, que ha logrado que la tesitura triunfe por sobre las locuras. Y esta vez el contador de aciertos es 5 contra 3. Sí, 5 contra 4 en rigor. Es el noveno villancico desde que los antiguos miembros de Carrusel Deportivo, la cadena SER, fueron expulsados en mayo de 2000, despedidos en mayo de 2010 en la cadena SER, la cadena de la competencia. ¿Por qué fueron expulsados? Por algunos comentarios terribles, terribles, terribles. Tiempo de Juego hizo honor a su historia el 27 de agosto de 2010, cuando arrancaron la temporada 2010-2011, y hoy, a más de 8 años de su desembarco, Pepe Domingo Castaño, Paco González y otros grandes hombres de la comunicación en España, en el mundo deportivo, se han hecho justicia cantando un villancico de clara inspiración mexicana. Fue un gran villancico. Y un villancico que se nota la diferencia. ¡Hola a todos! El villancico que acabo de ver, el villancico de la Navidad de COPE, a través de su programa deportivo más famoso, Tiempo de Juego, ha marcado una tendencia increíble. Se hizo justicia. Se le dio la posibilidad del aplauso al ser un villancico navideño al son de mariachi. Y uno de los integrantes del grupo Risa dijo que el sombrero del cual se logró esta inspiradora canción navideña, un villancico propiamente tal, vino de Querétaro. Por supuesto, ha venido de Querétaro esta magnífica inspiración. No se puede decirse más. Lo han hecho muy bien. Y se hizo justicia con lo que David Mas ha pedido. O que se ponga al final del villancico el aplauso. Y eso es justicia. Y se ha hecho justicia. Una justicia que por un año más fue justicia sonora, justicia visible, gracias a la gente. Buenos días amigos. Hoy doy mi crítica especial al villancico de Tiempo de Juego, cadena COPE.
es un gran villancico de inspiración mexicana que marcó mucho y es una aliada en el combate a la izquierdopatía anticristiana que por muchos años ha caracterizado este loco mundo. Por supuesto, cuando me vean asumir el 1 de enero la presidencia allá en Brasilia, estamos felices, feliz junto a ustedes. Por supuesto que ha hecho muy feliz este villancico. Se hizo justicia con el aplauso. Y recuerden, Brasil ante todo y Dios ante todos. Muchas gracias. ¡Hola amigos! Hoy les tengo que decirles una crítica hacia mis amigos de la cadena COPE. A partir de este momento, es el momento de la crítica de Fausto. Por supuesto que el villancico que han cantado el coro de deportes de la cadena COPE a través de tiempo de juego lo han hecho imposible de igualar y fue un coro en inspiración mexicana. Por eso se le dio el aplauso y es justicia. ¡Y acertó el plano! Fue muy bien realizada técnicamente. Lo ha hecho posible y fue el aplauso que se bien grabó. Que bien se grabó. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.